Hay que poner de relevancia que la colaboración entre el Gobierno de García Paghi y las asociaciones que atienden de forma especializada a las niñas y niños con trastorno del espectro del autismo es estrecha. Se traduce en una financiación de programas y proyectos que en este 2022 superará los 2 millones de euros, duplicando el presupuesto que recibían en 2015. Ya disponemos de más de 300 plazas en 13 recursos especializados. También, desde la Junta, se está tratando de mejorar la calidad de vida de las personas sordas de nuestra región y se están desarrollando proyectos de videoasistencia con los que se prestan más de 11.000 servicios al año, que sirven para mejorar la calidad de vida de casi 5.000 personas sordas y de sus familias. También el Gobierno Regional ha autorizado la concesión de una subvención de casi 994.000 euros para la entidad privada de iniciativa social Fundación Madre y otros casi 800.000 euros para la Fundación Tutelar. De Castilla-La Mancha Futucam, con el fin de seguir manteniendo los apoyos que precisan las personas con discapacidad y personas con enfermedad mental para el ejercicio de su capacidad jurídica. Y por último, indicar que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha acaba de publicar la relación de opositores que han aprobado el primer proceso específico selectivo puesto en marcha en 2021 por el Gobierno regional para cubrir 65 plazas de la Junta reservadas a personas con discapacidad.